Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro programa de Con las botas puestas. Hoy vamos a hablar de una serie de cosas que quizás están muy de moda, como son el armamento, el material, pero antes de hablar de ello, como siempre, nuestro agradecimiento por los correos que recibimos. Hoy les felicito a todos porque todos ustedes nos dan mucho ánimo y mucho impulso y sobre todo, como hemos dicho antes o en otras ocasiones, son ustedes el motor que hace que nos dejemos en la medida que podemos, la piel en este programa. Quería felicitar, repito, a todos, pero especialmente a don Roberto Soto Santana por la magnífica carta que nos ha mandado en relación a la película. No eran imprescindibles, le ha gustado cómo la hemos tratado y ese tema que elegimos, unidades de segunda, hombres de primera. Muchas gracias, Roberto, y a todos ustedes. Y sin más, pues hoy vamos a hablar de una cosa que está, repito, muy de actualidad, cuando nos hablan de los gastos de defensa y los gastos para hacer un tanque o un carro de combate o un vehículo blindado o una fragata o cómo se gastan tanto dinero. ¿Son importantes los gastos de defensa? ¿Son rentables? ¿Es de alguna manera esos euros que se gastan en hacer una cosa luego revierten? ¿Tiene capacidad nuestro país para hacer esto? ¿O hay que comprarlo fuera? ¿O es mejor fabricarlo dentro? De todas esas cosas y de muchas más, vamos a hablar hoy en un tema, que ahora se lo citaremos. Pero antes de nada, antes de hablar de ese tema y dejando claro que vamos a hablar de ese concepto llamado armamento y material, les presento a nuestros tertulianos, perdón. Don Ángel Escribano Ruiz. Bienvenido, Buenas. Ángel. Oh, gracias. Ángel Escribano Ruiz es empresario, lleva más de 30 años trabajando, dirigiendo una empresa como es Mechanical, como es Escribano Mechanical and Engineering, y está muy vinculado al mundo de la defensa. Ustedes seguro que han oído hablar de los respiradores. La empresa de Ángel Escribano, que es lo que se llamaría el CEO, ese Chief Executive Officer, el consejero delegado, el director general, el gerente, como quieres, el jefe, como ustedes quieran verlo, hace 3 o 4 meses, mejor dicho, 6, decidió invertir, cambiar su ritmo de producción, que entonces era para netamente armamento militar, torres, torretas, ópticas, en hacer respiradores. Luego vamos a ver un vídeo en el que, junto con la empresa Ersil, diseñaron y han salvado muchas vidas. Ejemplo claro de que los empresarios no solamente pueden dedicarse a labores o a cuestiones de armamento y material, sino cuando la necesidad de una sociedad lo pide, pueden hacer otras cosas. Ahora hablaremos con él. Y con él ha venido un general, en este caso el general Manfredo Monforte Moreno. Bienvenido, mi general. Ya Muchas sabes gracias. que por indicaciones del guión nos vamos a dirigir por nuestros nombres. Manfredo Monforte Moreno pertenece a la promoción 34 de la Academia General Militar, donde cursó estudios y obtuvo el despacho de teniente de artillería. Ha sido, entre otras cosas, ha estado destinado más de 45 años, así como Ángel Escribano, lleva más de 30 años en el mundo empresarial dedicado principalmente al sector de la defensa. En el caso de Manfredo Monforte, ha servido más de 45 años en Fuerzas Armadas en multitud de destinos. Es doctor en armamento y, sobre todo, ha sido el jefe de ingeniería de Ejército de Tierra. Decir que, además de eso, ha sido subdirector del INTA, Instituto de Técnicas Aeroespaciales, y en la actualidad es articulista, es investigador y es académico de la Academia de las Artes y las Ciencias Militares. Los dos tienen un extenso currículum. Decir que Ángel Escribano, junto con la empresa Escribano Mechanical Engineering, es de las cuatro empresas españolas que están en el consorcio TESS Defence, que va a fabricar el vehículo del Ejército de Tierra VCR, o vulgarmente conocido como 8x8. No sé, Manfredo, Ángel Manfredo, si os he presentado bien o si me he dejado alguna cosa. Sí. Bueno, 45 años había muchas más cosas, pero sí, las está hemos. bien, Está bien. Bueno, perfectamente. pues dicho esto, nuestro tema de hoy es inventores, pájaros de fuego, armamento y material. Sí. Fíjense que parecen palabras desconexas, pero tienen mucha relación por la película que veremos después. Inventores, pájaros de fuego, armamento y material. Y como aquí hay dos partes de una misma cosa, el empresario que hace requerimientos para los ejércitos y los ejércitos que piden requerimientos a los empresarios, vamos a hacerle la pregunta trampa, la pregunta que ellos no saben, porque la tertulia que es abierta. Ángel, aparte de encantado de que estés aquí, Gracias. cuando tú recibes una petición o una comunicación de hacer algo para las Fuerzas Armadas,
¿Os entendéis bien el mundo civil con el mundo militar? Porque al principio será un folio en blanco, ¿no? Bueno. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se gestiona eso? Hombre, la verdad es que lo principal cuando uno recibe un requerimiento de las Fuerzas Armadas, lo primero es una gran satisfacción porque se acuerden de uno para poder llevar a cabo una tarea que te puedan encomendar, ¿vale? Las ideas y las necesidades y los requerimientos que tienen las Fuerzas Armadas es el material que ellos emplean. Todos, más o menos, la industria y las Fuerzas Armadas sabemos lo que unos quieren y lo que otros podemos ofrecer, ¿no? Las Fuerzas Armadas saben lo que podemos ofrecer las industrias y las industrias lo que las Fuerzas Armadas nos pueden requerir, con lo cual esa conexión no es muy distante. Nadie viene a pedir nada que no sea posible conseguir, ¿no? Pero bueno, principalmente ahora en estos últimos años sí que está habiendo cada vez mucha más conexión entre las Fuerzas Armadas y las industrias. Yo sí puedo decir, en mi caso, que sí se están llevando a cabo programas donde las Fuerzas Armadas tienen sus requerimientos, que son los que hay que cumplir, y atienden mucho a la industria, y la industria creo que todos nos volcamos con las Fuerzas Armadas en darle lo que ellos necesitan. O sea que hay un feedback, hay una corriente fluida. Sí, bueno, yo pienso que la industria de defensa en España es el reflejo de sus Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas en España son el reflejo de su industria en cuanto al material que le podemos proporcionar. No, una cosa no puede ser mucho mejor que la otra. Muy bien, buena análisis. Y tú, Manfredo, cuando desde el punto de vista militar se concibe la necesidad de un tipo de material, de armamento, de material, ¿cómo se enfoca ese contacto con la empresa o la industria civil? Porque los requerimientos operativos militares hay que convertirlos en requerimientos técnicos y viceversa. ¿Cómo se...? Pues es una cosa importantísima hecho de que se trabaje conjuntamente, porque las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas se traducen normalmente en unos requisitos técnicos que se vuelcan en un pliego, pero ese pliego no puede tener requisitos técnicos que no se puedan cumplir, no puede tener cosas incompatibles entre sí. Es decir, la conversación, el intercambio de información entre lo que la industria es capaz de dar, de hacer o de desarrollar, y lo que el ejército necesita, las Fuerzas Armadas necesita una interlocución continua, porque si no, podemos estar pidiendo algo obsoleto. Eso iba a decir, ¿se puede darse el caso, perdón, no te interrumpa, de que las Fuerzas Armadas pidan algo que no se puede hacer, o al revés, que ellos, la industria civil, plantea algo que las Fuerzas Armadas no necesitan? O sea, ¿puede haber alguna descoordinación ahí? Cuando hay una necesidad, lo que hace el Ministerio de Defensa es mirar si eso existe, o si existe en España, o hay que desarrollarlo. Entonces, el Ministerio de Defensa, cuando existe en España o en otro sitio, lo compra. Y cuando no, lo que hace es abrir un programa de desarrollo. Normalmente, los requisitos operativos de las Fuerzas Armadas son tan específicos, tan adaptados a las necesidades de cada ejército en particular, que casi siempre hay desarrollo. En el 8x8 que has citado antes, sí, he citado, hay una componente de desarrollo enorme, aunque se piense que la barcaza es parecida a la del Piraña 5, pero no tiene nada que ver el concepto de sistema. Muy bien, pues yo creo que con esto nos queda claro que son dos mundos que están asociados, no disociados, y que, como pueden ver, cuando ustedes ven por la o en un puerto o en una base terrestre, o en una base aérea, material militar, no está hecho por los militares, ni está hecho por los civiles, sino es una conjunción de dos mundos, que es un solo mundo en realidad, que convergen. Para hablar de eso, de esos inventores, que son los que, como ha dicho Manfredo, diseñan esos requerimientos operativos, y de esos desarrolladores, como ha dicho Ángel, que implementan técnicamente lo que se puede hacer en esos desarrollos de programas, vamos a ver la película El Gran Mitchell, de año 1942, dirigida y protagonizada por el actor Leslie Howard, que les sonará, y junto con el actor David Niven. Leslie Howard fue un actor muy importante, muy famoso, de una muerte muy prematura,
y que seguro que ustedes lo recuerdan por muchas películas, pero sobre todo por la película Lo que el viento se llevó, en el papel de Ashley Wilkes, en esa magnífica novela de Margaret Mitchell llevada al cine. Nos gustaría que se fijasen en esta película, que repito, se va a hablar de aviones como el Spitfire, de aviones de tecnología, de armamento y material, y de inventores, y de ese pájaro de fuego que él quería diseñar, para que a la vuelta de la película podamos hablar si realmente es tan costoso hacer algo, porque si yo fabrico algo y lo vendo y lo comercializo, probablemente tendré unos rendimientos o unos retornos, como dicen ellos. Pero sin más, y esperando que disfruten de una película que es una auténtica rareza, les dejamos con el gran Mitchell. Bueno, pues aquí estamos. La verdad es que a que les ha sorprendido la película. Leslie Howard, David Niven, el Spitfire, la batalla de Inglaterra, en fin. Ángel, ¿qué te ha parecido a ti la película? Impresionante. Me ha encantado. No la había visto nunca. No la había visto. No, y la película merece la valores. Pena, tiene muchos valores, tiene un argumento atractivo, que te engancha. Tiene mucha propaganda, ¿no? Al principio, bueno, los primeros minutos, sí, eso de la propaganda. La verdad, alemán. Sí, tiene. Bueno, no tiene propaganda alemana, tiene propaganda británica. Británica. ¿No? Sobre todo, me ha parecido muy bien la parte más patria, tanto de. Sí. De Mitchell, ¿no? Con su país. Como cuando se sintió herido, sí, cuando estaba en Alemania de vacaciones, sí, y le quisieron atraer sí, a que sí, se sí, quedara en Alemania, sí, para diseñar los aviones, y el hombre se lo tomó muy, bueno, muy patrio, y se volvió a su país a decir que, sí, que, no, que había que trabajar para el país, en su país, en su país. Para su avión y para estar preparados. O sea, que te ha gustado la película. Sí, me ha gustado mucho. Muy bien. Y Manfredo, ¿qué...? Bueno, a mí me ha gustado mucho la parte en la que aparece una persona que persigue un sueño. En los años 20... Eran años de soñar. Años de soñar. Y persigue un sueño. Y muere por perseguir el sueño. Sí. Entonces es llamativo el hecho de que defienda su idea a capa y espada. ¿Es un soñador, Mitchell? ¿O es un inventor? ¿Cómo lo veis vosotros? Hacen falta las dos cosas. Las dos para cosas. Ser inventor. Pues vamos a definir la diferencia entre inventor y soñador, porque... Pues yo creo que van bastante pegadas. Muy pagadas. El soñador es aquel que piensa, que quiere hacer algo, que no sabe si puede hacerlo, y el inventor es el que tiene que inventar una cosa porque la necesita, quizás, o no. La idea. La idea. Que nace en un sueño, que se quiere perseguir, que se persevere, que se continúa intentándolo, eso define al inventor. Al inventor. Sí. Pero el inventor sin sueño, no, sin nadie, ilusión, sin ganas de trabajar, no es nadie. Es un soñador. Es un soñador. Bien. Pues hemos visto la película de Gran Mitchell, que antes de seguir comentándola, es del año 1942, y como siempre, el marco histórico, ¿no? Ese año 1942, en España, pues se produce, aunque sea fuera de España, el fallecimiento del rey, que está exiliado, Alfonso XIII. A nivel más folclórico, decir que aparece una figura como Lola Flores, que se empieza a hablar de ella. Las películas que nos llegan son lejanas, como por ejemplo, incluso de dibujos animados como Blancanieves y los Siete Enanitos. Se impone lo que es el doblaje en las películas, y pues también se produce lo que es la participación continúa, la participación de la Segunda Guerra Mundial en un solo teatro de operaciones, recalco, de Rusia, de la División Azul. En el mundo, pues se va a producir dos grandes batallas, la batalla de Stalingrado y la batalla de Midway, en dos escenarios muy distintos, que van a empezar a cambiar esa concepción de que la guerra la podían ganar los del Eje, ¿no? Pero en todo eso, nuestro país está en plena autarquía, con todo el mundo en guerra, y repito, pues tenemos pues pocos retazos para poder divertirnos, salvo el cine, como he dicho antes, ¿no? El cine nos proporciona eso, y dentro de ese marco de la Segunda Guerra Mundial se produce esta película, que hemos dicho que tiene una parte de propaganda, porque es una película que está muy centrada en un tipo de construcción como fue el avión Spitfire, ¿no? Dentro de esos inventores. Y a partir de ahora, pues hablamos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los gastos de defensa? ¿Por el avión Spitfire? ¿Qué os gustaría
soltar o comentar? Bueno, respecto al avión, por fijarnos un poco en la película e ir cerrándolo, hay dos cosas importantes. Ahí hay una trama empresarial donde hay gente que apoya la idea y gente que no. ¿Siempre ocurre eso? Aparece una gran empresa, en este caso Vickers. Vickers, la de los cañones. Que no quiere comprar la empresa pequeña, sino a la cabeza pensante de la empresa pequeña, a Mitchell. Y luego por casualidad, porque en la vida las casualidades también influyen mucho, existen e influyen en el resultado. Aparece una señora que da un talón de 100.000 libras. Sí, de la realeza. De la realeza con ese barco con, iluminado muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Wake up, despertaos. Bueno, y aparece casualmente. Y lleva el cheque una persona a la cual no le da ninguna importancia hasta que se dan cuenta que el cheque es válido. Sí, ¿no? Sí. Entonces son una serie de casualidades, de tramas empresariales, que al final puede acabar en fracaso y en este caso acaba en éxito. Acaba en éxito. Pero. Sin casualidades, sin casualidades. Gente que apueste por la idea, sin sponsors o patrocinadores, el inventor normalmente se queda con el invento en la cabeza. Sí. Eso, ¿cómo se ve desde el mundo empresarial? Porque vosotros sacáis muchos proyectos adelante, pero habrá muchos que se quedan por el camino, como dice Manfredo. Yo retomando una parte que ha comentado Manfredo, yo nunca creo en las casualidades. ¿Vale? Me encanta que haya puntos de vista diferentes. Ni tampoco las suertes. ¿Vale? Hay que buscarlas. La suerte, lo que les cogió a todos fue trabajando. ¿Vale? O sea, es el trabajo duro. Está claro que Mitchell era un soñador barra inventor, que para mí es lo mismo. O sea, primero para inventar algo se te tiene que ocurrir y normalmente pues todo parte de un, bueno, pues de un sueño o de llámalo X, pero alguien te tiene que venir primero a la cabeza antes de poder desarrollar nada, ¿no? Está claro que esta persona tuvo una gran visión de lo que quería hacer, como se intenta mostrar en la película, o por lo menos como yo lo entiendo, decidió cambiar el diseño de las aeronaves observando con unos prismáticos a las gaviotas, ¿no? Y se inventó esa forma, que es la actual, más o menos, ¿no? de diseñar las aeronaves. Pienso que también la gente que tiene esa actitud de creación y demás, o esa iluminación, pienso que hay otra gente que no, como en este caso, como habéis comentado, pues esta señora que era, pues, no recuerdo, pero creo que era la duquesa Houston, no recuerdo ahora el nombre exactamente, y cómo con hablar cuatro palabras que habló con él, porque se fijó en él por fijarse, porque dijo, te conozco, pero no sabía quién era, ¿no? Pero luego cómo le mandó el mensaje, como diciendo, yo soy quien te dijo que no te olvidarías de mí, y cómo le mandó las 100.000 libras para desarrollar su proyecto, ¿no? O sea, creo que es como empiezan las cosas. De manera natural. Sí, son casualidades, pero no es una casualidad. La casualidad era que estaban todos trabajando y tenían un proyecto, ¿no? La señora tenía un proyecto de despertar, hay que hacer país. Mitchell le contestó a la señora, aparte de que, oye, que no solo eran barcos y tanques, sino que también estaba al aire. Ella se quedó con el guante. Y bueno, pues toda esa suma de coincidencias o de casualidades, llamémoslo así también, ¿vale? Pero al final lo que es tener ese proyecto de construir cosas y de tener esas capacidades, ¿no? A mí me ha gustado cuando él le rechazan el proyecto y está el piloto David Niven esperándole, ¿qué te han dicho? Que dice, no, me han dicho que no. Y como diciendo, no voy a bajar mi idea, no la voy a cambiar para que me acepten, ¿no? O sea, tiene claro cuál es la línea roja. Sí, esa parte en la película es muy interesante. Como en esa reunión había cuatro personas más Mitchell, ¿no? Está claro que el comandante, que es el único que no hablaba, que estaba al fondo de la imagen, sí, los tres, vamos a decir, dueños o los tres empresarios, los que ponen el dinero, todos hicieron el mismo discurso. No, esto es muy arriesgado. Es mucho dinero. No, ¿para qué vamos a cambiar? No, es mucho dinero. Bueno, sí, hay que cambiar. Hay que arriesgar. ¿Por qué va a ser mucho dinero? Vamos a valorar cuáles pueden ser los retornos, porque está claro que el retorno fue que el Spitfire fue
una revolución. Pues he leído que se llegaron a fabricar 22.000 unidades. Entonces, de este avión. Fíjate, si nos hubiéramos quedado solo con siempre la misma gente que tiene el mismo discurso, ¿vale? O sea, el inmovilismo de decir, no hago porque no, yo no dinero. Lo cambio porque esto ya me fue bien, yo no, esto no, porque puede ser revolucionario, no. Y como tenemos allí, pues el comandante, ¿vale?, tuvo esa visión de decir, no, os habéis equivocado y lo que queremos es esto. Yo suelo hablar, cuando analizamos el carácter de las personas que tienen poder de decisión, en que hay dos tipos. Luego hay híbridos, ¿no? Pero hay dos tipos: el tipo ancla. Tipo ancla. Y el tipo hélice. Muy bueno. Pues la hélice tiene que girar muy rápido para poder llegar. Levantar el ancla. El ancla. Entonces, lamentablemente, en el mundo empresarial hay mucho ancla. Hay mucho ancla. En esa y la innovación, se lleva mal con las anclas. Se lleva mejor con las hélices. Pues entonces me lo tenéis que explicar, porque se habla mucho del I+D+I. De la innovación. ¿Pero dónde está la I+D? A ver, eso es lo que... pequeñas y medianas. Porque los empresas. Espectadores también quieren saber. España es un país, por ejemplo, ¿tiene capacidad para construir todo lo que tiene? Sí. Capacidad tiene. Sí. Pero, ¿dónde está el ancla para la industria española? Las empresas que hacen I+D de verdad son las pequeñas y medianas. Porque tienen más agilidad, tienen más cintura, se adaptan mejor al mercado, tienen menos músculo financiero, tienen menos acceso a los bienes del Estado. Y tienen tiene que menos hacer, puertas abiertas a no alto puede nivel, fallar mucho, claro. Pero el I+D se hace en las pequeñas y medianas empresas. Eso es importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Manfredo. I+D se puede hacer en... El I+D, para los que nos están viendo, innovación... Y desarrollo. Y desarrollo. Luego hay otra ahí pequeñita... Que es la innovación. Que es la capacidad de que el mercado acepte tu producto bueno. Es decir, vamos a poner un ejemplo, aunque sea diferente, de juegos de mesa. Hubo un señor que inventó un juego de mesa, que era un parado, inventó un juego que se llamaba el Monopoly. Al principio nadie quería el Monopoly, y hasta que llegó un empresario y dijo, yo lo voy a fabricar. Hoy en día es la mayor patente, junto con la patente de los POSI, el Monopoly. Pues, luego, es el retorno que dice Ángel del dinero que se ha invertido de hacer una cosa. Uh-huh. Bueno, yo quería añadir que la parte de I+D, creo que sí, que es cierto que las pequeñas y medianas empresas son los que más se aferran a él y las que más necesidad tienen de tener estos desarrollos, ¿vale? Pues porque verdaderamente es donde más puedes crecer, ¿no? Y además vienes de ser una empresa más pequeña y tu objetivo pues es ser una empresa más grande. Entonces hay que inventarse todos los días, te tienes que inventar algo, o intentar inventarte algo para llegar a tu objetivo final, ¿no? Entonces va todo muy unido. Cuando te consideras dicho de otra forma, el rey de la montaña porque eres la empresa grande, pues ¿qué necesidad tienes? No tienes tanta necesidad. Grandes empresas como Apple, por ejemplo, cuando sacó el iPod, hizo lo que se llama innovación abierta. Buscó las pequeñas y medianas empresas que pueden hacer la memoria, el sistema operativo. Fragmentó todo. Fragmentó y se basó en pequeñas y medianas empresas. El I+D y el iPod es un producto Apple, pero realmente fueron las pequeñas empresas que tenían un know-how, un conocimiento exclusivo y determinante de una tecnología, pues el software embebido en un chip o lo que fuese, lo que hizo un éxito, la innovación abierta. Hoy en día no se concibe la investigación, desarrollo e innovación cerrada. Es decir, no he dicho que las empresas grandes no hagan I+D, pero que mucha componente de innovación viene en empresas pequeñas nacidas a lo mejor por la idea de una persona, como Mitchell, o por la idea de un catedrático o un grupo en una empresa que hace un spin-off, una empresa que sale de esa universidad, de gente que conoce y profundiza en el tema, que ha empezado con investigación básica y empieza a verle posibilidades de aplicación a sus desarrollos. Eso es muy importante. Eso es un entramado que en Europa y en Estados Unidos está muy bien, y en España nos falta todavía un salto de calidad. ¿Por qué no tenemos esa versatilidad en España frente a esas empresas que nos llegan de fuera? Yo no creo que no tengamos esa... O la tenemos y no lo sabemos. Yo creo... La tenemos. Que la tenemos. No creo, bajo ningún concepto, que no la tengamos, puesto que
Considero que la gente, o sea, el resto de españoles, ¿vale? Y creo que así se nos conoce y que creo que así hasta se nos puede catalogar, ¿no? Pues somos gente emprendedora, gente con, sí, muy emprendedora. Con, no sé, con esa alegría por cosas, ese sentimiento de poder hacer, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que también creo que los españoles seguimos llevando esa mochila de no creernos lo que verdaderamente somos, ¿no? Nos bajamos el precio nosotros. Nosotros mismos nos devaluamos a la hora de pensar, nah, esto no lo podemos hacer. Ya. Tenemos la autoestima un poquito baja. Un poquito baja, ¿no? O sea, creemos que lo de fuera es mejor. Eso es lo que quería rescatar. Es totalmente incierto. O sea, no puede ser que en un país como España, que con un gran número de personas jóvenes formadas, muy posiblemente formadas, las mejores generaciones, no, el mayor número de personas formadas es ahora. O sea, estas generaciones que tenemos, las últimas 3-4 generaciones, gente que tiene ahora entre 20 y 40 años, son las más formadas de la historia de este país. No tenemos nada que envidiar a nadie. Lo que sí que tenemos mucho menos, porque lo tenemos y porque yo lo veo de esa forma, no sé si será la correcta, es que lo que se tienen son menos oportunidades que en otros sitios, ¿vale? Porque estamos yendo mucho más a intentar ver algo que ya está hecho, algo que desarrolló alguien, pues se lo compro, es más sencillo. No, es mucho más comprimido. Es mucho más complejo. El daño que se hace, en este caso daño, pero y llevado a la película que hemos visto, el gran reto que tuvo Mitchell, ¿no? Fue desarrollar un avión que era el más rápido, que portaba 7 ametralladoras, según dice la película. Pájaros de fuego. Eso es, pájaros de fuego. ¿Vale? Nosotros, ese tipo de cosas, es difícil en España, cuando vas con esas ideas, encuentras, no, pero esto, déjalo, esto ya se lo he comprado, o se puede comprar, o no sé qué. Y no es así exactamente, ¿no? Cuando tú lo desarrollas, tienes que ver no solo el desarrollo que has hecho, sino que además eres un actor nuevo, que irrumpes en un mercado internacional, ya puedes competir con los que están, y simplemente no lo has hecho porque no has tenido la oportunidad de hacerlo, ¿vale? Y eso es lo que realmente nos limita. Y luego cuando empiezas a tener, o empiezas a recibir que no hay oportunidades, la gente se rinde, ¿no? Después de 2-3 intentos fallidos, se rinde. Y eso también es una desventaja que tenemos, es la única que yo creo que tenemos. Esa desventaja de no ser más, de no premiar al que ha fallado. Porque el que ha fallado, si no lo haces, no fallas. Claro, ese es el dicho de si no te montas en el barco no te mareas. Eso es. Entonces eso es un poco lo que ocurre. ¿Y las oportunidades son cuestión de, como decía Manfredo, de suerte? ¿O son cuestión de que hay que buscarlas? Por ejemplo, te cito el caso de los respiradores. La empresa de Ángel fabricó en un ritmo 5.000 respiradores. Luego han visto un vídeo, van a ver un vídeo, junto con la empresa Ersil. Pero sobre todo, diariamente salían de la fábrica 200 respiradores en conjunción con Correos. Corrígeme si lo digo mal. Sí, está correcto. 200 respiradores que le han salvado la vida a mucha gente. ¿Esa oportunidad o suerte hubo que buscarla o fue un giro estratégico de decir, ahora mismo la industria mía tiene que dedicarse porque mi país me necesita en este punto? No, vamos a ver. Esto te cuento exactamente cómo fue, ¿no? O sea, nosotros recibimos una llamada, ¿vale? Diciéndonos que si podíamos evaluar una empresa, que era esta de Ersil, que hacía respiradores, pero era una empresa de hacer respiradores que hace escasos 8 meses, pues nadie compraba un respirador porque no eran necesarios y apenas la gente sabíamos que existían respiradores. Eso es, pues una empresa focalizada en una capacidad de producción pues pequeña, unos 100 anuales. ¿Vale? El reto que nos plantearon desde el Ministerio de Industria, que la suerte en este caso es que nos llamaron y estábamos al teléfono, ¿vale? Porque si no hubiéramos cogido el teléfono, pues llaman al siguiente. Al siguiente. ¿Vale? Pero bueno, nos llamaron porque sabían exactamente de nuestras capacidades de fabricación, ¿no? Y del volumen de maquinaria y la capacidad de personal que teníamos. Entonces, lo que sí que hicimos fue totalmente cambiar la empresa. Se separaron lo que se producía de material de defensa, en este caso. O sea, ¿parasteis todo? Radical. Todo. Nosotros ya teníamos parte de la gente. ¿Y eso implicaría en casa unos costes, unas pérdidas, ¿no? Porque si dejas de fabricar algo, es lo de menos. Ahí lo que recibimos fue una
un requerimiento de intentar colaborar, de intentar sacar este número de los 5.000 respiradores que se hicieron, y el reto era hacerlo, ¿vale? Y no solo se volcó la gente de nuestra empresa, evidentemente, todo el mundo de la empresa se volcó en hacerlos, en colaborar, en trabajar, sino que nosotros decíamos a militares que nos conocen, gente de la base de Aljarbir, de otras bases, de la base del Goloso y demás, que venían voluntariamente a ayudarnos. Ayudar. ¿Vale? O sea, que exactamente lo que pasó era lo que te estoy comentando, José Manuel, que nos hicieron un requerimiento, nosotros cogimos el guante y lo hicimos, pero sobre todo es muy importante, ¿vale? La parte más importante es cómo una empresa de defensa no es de defensa, ni es de respiradores, ni es de automóvil. Las empresas hacen hoy una cosa. Tienen unas capacidades que se usan para una cosa o para otra. El esfuerzo principal hacia un sentido o hacia otro, ¿no? Y no pensar en el coste de oportunidad que supone dejar de tu línea de fabricación tradicional. Claro, es lo que yo quería comentar, que cuando se habla de los gastos de defensa, dicen, la empresa de defensa gana dinero, pero en este caso esta empresa dejó de ganar dinero por cambiar su sector de producción por una razón de interés superior, como era servir a su país. Yo me acuerdo que durante la pandemia me llamaron algunos militares y cargos, me decían, oye, ¿qué tal? No sé cuánto, ¿cómo vas con los respiradores? Yo decía, pues muy bien, vamos bien. Oye, que no se te olvide. ¿A qué te dedicas? A ver si te vas a cambiar de sector. ¿No? En plan, porque nos llamábamos cordialmente, ¿no? Pero creo que ahí da lo bueno es saber para qué es lo que puedes hacer y que valoremos exactamente qué es lo que tenemos, ¿no? Porque y el personal, ese cambio. El personal se comportó, eran conscientes, ¿no?, de lo que estaban haciendo. Se comportó perfectamente y sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Posiblemente con más ganas y más entusiasmo. Más motivados, ¿no? Que con el trabajo ordinario, porque era una cosa. Era novedoso. Que se veía la utilidad inmediata. Sí. Y se veía la utilidad inmediata. Y se veía, sobre todo, se veía la recompensa no escrita, emocional de decir, pues hoy hemos sacado 180 o 210. Salían 180 o 200. Son 200 personas que estás amando de la vida. Sí, que eso. La realidad es que los. Al final fueron algunos respiradores también al extranjero, ¿no? Algunos, muy pocos, ¿eh? O sea, claro. Pero fuera de los 5.000. En España se repartieron 5.000 en todas las comunidades autónomas. Que hablamos de que una empresa que fabricaba 100 respiradores al año, en 5 semanas, ¿no? Sí, en 6 semanas. En dos meses fabricaron 5.000. O sea, la proporción no es ni logarítmica, es exponencial. Antes has hablado de que fabricaron 22.000 Spitfires. Spitfires se fabricaron, cada vez hablaremos de Spitfire, porque aquí está privado. Es porque mucha industria se puso a fabricar componentes, componentes de Spitfire. Eso no lo hace una empresa solo. Claro. Hay un dato que es la fuerza que tenemos todos. Es la fuerza que decía. Yo estoy de acuerdo con Ángel en que nos minoramos los españoles. Pensamos que los nuestros no somos capaces. Pues fíjense cómo somos capaces. Los británicos, que fabricaron, como ha comentado Manfredo, este Spitfire hasta 22.000 unidades, en pleno 1940, que es cuando se sitúa la batalla de Inglaterra, el ministro de armamento, que tiene el ministro Davenport, llega a garantizar que se fabrican 100 aviones semanales. ¿Qué pasa? Que lo que no tiene son pilotos. Al principio les faltan pilotos. Incluso al principio no meten a los checos ni a los que están en otros países, y llega el momento de la batalla de Inglaterra, o en la película Mundo Azul Oscuro se ve como tienen que utilizar ya pilotos formados rápidamente, pero el ritmo de producción es brutal. Imagínense lo que significa de 100 respiradores en un año a fabricar más de 5.000 en poco menos de 2 meses. O sea, el esfuerzo innovativo de I+D+I que está diciendo Manfredo es tremendo, es terrorífico. Mira, hay un ejemplo sobre el gasto militar. Y está hecho en España, no es de una empresa americana, es de España. José Manuel, hay un ejemplo que yo suelo poner sobre el gasto en defensa. Eso es muy bueno. Cuando se crea la UME, la Unidad Militar de Emergencias, todo el mundo veía extraña la creación de una unidad que parecía más adscrita a Protección Civil que a las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas tienen procedimientos, métodos, una disciplina, unos valores que están en la sociedad civil, pero que se cultivan más en Fuerzas Armadas. Con lo cual, el tiempo en que entró en eficacia, entró en funcionamiento la UME, fue espectacular. Un tiempo récord. Y luego, ese gasto que se ha hecho en la UME, se ve en las calles de España. Sí. Cuando la gente está apurada, de verdad, cuando llega la UME,
la gente se tranquiliza. Sí. Pero es que además es un ejemplo que se está exportando, un modelo que se está exportando a todos los países del mundo, que vienen a conocer la UME, que ahora dirige un amigo mío, Luis Martínez Meijide, vienen a ver la UME para ver cómo tomar el ejemplo, cómo, digamos, copiar la idea. Bueno, pues ese es un gasto en defensa. No sé si se ve un gasto inútil o no, pero hubo innovación, hubo desarrollo y sobre todo hubo una gran ilusión por generar una unidad que da servicio a la sociedad de forma inmediata, a la vuelta de la esquina. Sí. Las unidades que están en Mali o que están en Líbano no se ven, pero nos están protegiendo. Nosotros estamos aquí ahora los tres. Bueno, el concepto de seguridad lo tenemos claro. Nosotros estamos aquí los tres porque esa gente está dándonos seguridad. Está dando todo porque nosotros estemos aquí en paz. Sí, sí. Y esa idea hay que tenerla muy clara. Esa idea, los gastos de defensa me permiten tener esa seguridad, esa garantía, ¿no? Y en cuanto a la unidad militar de emergencias, yo creo que es la unidad quizá más, de más reciente creación y de mayor conocimiento hoy en día, porque se ha visto por las calles, como decías. Sí. Por cierto, que la Directiva Nacional 2020 apuesta por la industria nacional. Sí, eso es muy importante. Eso luego hay que materializarlo en hechos. En hechos. Uh-huh. Bueno, pues dentro de este tema que hablamos de inventores, pájaros de fuego, armamento y material, y que hemos comentado la película, que yo creo que más o menos el aspecto histórico, técnico o militar se ha citado, sí me gustaría comentar qué os parece cómo desfilan aquí los personajes en esta película. ¿Cómo veis reflejado ese inventor, ese RJ original Joseph Mitchell, ¿no? Si lo veis creíble para lo que es nuestro modelo en España, o si es simplemente que puede ser una película de propaganda hecha para hablar de, y luego hablaremos del título, ¿no? Que tiene un título muy peculiar en inglés. Ahora sí, ¿cómo veis a Mitchell? ¿Lo veis como alguien, como un español? El trabajo de Mitchell era posible en los años 20. Hoy ya no se trabaja así. Hoy ya no se trabaja así. Los sistemas son sumamente complejos, son sistemas de sistemas, requieren la aplicación de metodologías, trabajo en equipo. Entonces al trabajar en equipo, ya no va a existir ese inventor Edison, sí, con las patentes. Pero no es posible hacer volar un avión de sexta generación una sola persona. O un equipo de cinco personas. Tienes que tener. Bueno, yo de la lectura que saco, sin entrar en tanta profundidad como Manfredo, no, es que Mitchell, él no hace él nada avión solo, ¿vale? O sea, él verdaderamente tiene una idea, la desarrolla, ¿vale? Hay una imagen, si no recuerdo mal, ahora se va a ver a un fabricante de motores, yo creo que le llama Rolls, que debe de ser el fundador de Rolls Royce. De Brighton. ¿No? Está al lado de sus fuerzas armadas, o sea, no es un proyecto que digas, yo vengo, hago esto, yo me echo el motor, yo no sé cuánto, o sea, él sí reparte lo que dice Manfredo, quizá está claro que ese es un avión de primera generación o de 0-5 generación, y los nuevos de ahora de sexta generación, pues es imposible, ya no los hace ni siquiera un solo país, ¿no? Pero se demuestra que es un trabajo en equipo entre sus montadores y la gente de su empresa, Vickers, que es el comprador de su empresa, que no querían comprar la empresa donde él trabajaba, lo que querían era contratarle a él, ¿vale? Sí, y la forma más sencilla pues era comprar la empresa. Que era una empresa de cañones, ¿no? Vickers uno de los cañones... Bueno, armamento general. Armamento general. Lo más famoso son los cañones de que iban a los acorazados. Eso es. Y, bueno, principalmente, creo que se demuestra que es un trabajo en equipo, ¿no? O que eso ya era un equipo. Fuerzas Armadas, empresas, el del motor. Y tampoco en la película se explaya mucho más, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención cómo cuentan la historia, cómo se hacen propaganda de los patriotas que fueron. Y si está me hecha, lo permites. Está hecha durante la Segunda Guerra Mundial, la película. Y si me lo permites, un poco, pues hombre, creo que ellos hacen muy bien lo de darse más autobombo, ¿no? Y quizá encima en aquella época, pues lo que estaban llamando era decir, oye, fíjate qué patriotas somos, qué buenos somos y cómo hemos desarrollado un avión que, por supuesto, no está la versión alemana, esto es como todo. Hay que ver la versión alemana del avión, porque el avión alemán también fue un gran avión. El Messerschmitt, ¿no? Eso es. Y además construyeron miles y miles de unidades en diferentes localizaciones de Alemania. O sea, está claro que ellos se dan autopropaganda y autobombo, ¿no? Pero, por supuesto, seguro que fue un gran avión. Salvando esto, efectivamente,
la película nos vale para introducir el tema, que es lo que queríamos contar. Pero sí que efectivamente es más difícil encontrar una película alemana que nos hable de Messerschmitt que una película anglosajona que nos habla de este. Dentro de la dificultad de encontrar películas que ya me quedo con que los inventores ya están casi a extinguir, ¿no? Como los dinosaurios. Ya no, está dentro de un equipo de trabajo y que su idea fluya dentro de un gran Hay alguien, hay un motor siempre en las ideas. Hay alguien que tiene el concepto en la cabeza, que sabe a dónde quiere ir. Alguien o algunos, o algunas. Pero hace falta equipos multidisciplinares. Es decir, un Eurofighter lleva como mínimo 23 ordenadores. ¿El avión? El avión. Dentro lleva 23 ordenadores. O sea, que el piloto tiene que tener tiene una capacidad... apoyos con esos ordenadores. Hay muchas cosas que son automáticos. Ya no se pilota como antes. El avión ya no te deja hacer lo que tú quieres como piloto. Cuando llega al límite, te impide sobrepasar el límite. Entonces, son conceptos, el 8x8, por ejemplo, pues es un concepto... Ahora vamos a hablar del 8x8. Es un sistema de sistemas. Es decir, ahí lo importante no es que es un vehículo de 8 ruedas. Explícale, perdona, Manfredo, que te corte, al espectador qué es eso del sistema de sistemas, porque nosotros lo entendemos, pero el espectador está diciendo, ¿qué es eso de un sistema de sistema o del vehículo 8x8? Pues un sistema, en principio, un sistema... Para que el espectador de casa... Es como un ser humano, como un cuerpo humano. Como un cuerpo humano. Hay órganos que hacen cada uno su misión. Si uno falla, repercute en todos los demás. Eso es un sistema. Un sistema de sistemas es este grupo de tres personas, donde ya hay interlocución, donde intercambiamos ideas, etcétera, etcétera. El 8x8 es mucho más que un sistema. Más que un sistema. No solo tiene elementos que funcionan conjuntamente y unos afectan a otros como un sistema, sino que además tendrá unas tripulaciones, tendrá unos sistemas de mando y control. 8x8 por los ejes. 8x8 es 8 ruedas. Las 8 motrices. Motrices. O sea, las 8 tienen tracción. Entonces, tiene mando y control, tiene conectividad, tiene conexión a satélite, tiene comunicaciones, tiene muchas más cosas. O sea, que tiene un montón de ordenadores. Exactamente. Y ojo, como su ciclo de vida serán 30 o 40 años, veremos seguramente pronto una versión no tripulada. Autónoma. Bueno, eso entra dentro de lo que es plausible, ¿no? Que si ahora mismo dices que el Eurofighter lleva no sé cuántos ordenadores y lleva un ser humano, habrá un momento en que ya al ser humano lo dejemos en tierra y hay un ordenador más que simule todo eso. Bueno. Con lo cual el vehículo de 8x8, de los 8 ruedas motrices que decía, pues se llegue a ese tema, a eso, en el 2030 o 2035. Por supuesto, y además trabajarán colaborativamente eso entre vértigo, ellos. ¿No? Un poco de vértigo. Es el futuro. Quizás sí. A mí me da un poco de vértigo, pero eso de una máquina que tú la... tal, no sé. Yo de eso no diré nunca que no. No, pero está claro a mí que, me da un poquito de... Que me podría considerar que eso llegará y me gustaría soñar con que eso llegue. Pero bueno, lo de ver máquinas trabajando solas y demás... Sí. Ojo, la máquina, inteligencia artificial. Hay que estar todavía las personas. Porque el control humano no se va a perder nunca. La máquina no va a actuar y a pensar por sí misma. Siempre habrá lo que se llama man in the loop, un hombre en el lazo, alguien que toma la decisión. Porque hay una cosa que se llama responsabilidad. Y la responsabilidad no se le puede dejar a la máquina. A una máquina, ya. Entonces. No, yo me refería a que asusta un poco pensar en ejércitos de máquinas. Bueno, el combatiente del futuro va por esa línea. Va por esa línea. Es decir, desplegar personas. Cada vez está menos. Está menos valorado. Es mejor no arriesgar vidas humanas. Claro. Y es la calidad de la vida humana, ¿no? Claro, lo importante es el ser humano. El ser humano, ¿no? La seguridad también, vosotros tenéis mucho con la seguridad. Sí. Con todas las torretas o los elementos de óptica. Todos los ministros de defensa dicen lo mismo, todos. Lo primero, la seguridad. Bueno, yo creo que eso tiene su lógica, ¿no? De la vida humana hoy en día. Antes hemos dicho que en este año de la guerra, de esta película, 1942, batallas de Stalingrado, 250.000 muertos, Midway, es decir, la cantidad de bajas, eso ya ha pasado a la historia. Hoy en día todo es muy selectivo, todo es muy quirúrgico, cada baja es una cosa que se sienta hasta en cualquier esquina del país. Luego. Y los daños colaterales son tremendos. Inaceptables. Inaceptables. Sí. Pues eso, hay películas que nos cuentan el porcentaje de bajas que va a haber, que no va a haber. Eso forma parte de esa probabilidad. Y volviendo al avión, vamos a meternos un poquito en el avión, que ya sé que ha sido jefe de ingeniería ejército de tierra o también diseñáis torretas y cosas para buques también. Sí.
la creación de ese avión, de ese Spitfire, de esas unidades, de ese avión, eso entraría, por ejemplo, entraría, si yo tengo que diseñar un vehículo de combate o un vehículo que lleva esas librerías, ¿hay una parte de personas que se dedican a crear cosas nuevas o hay otros que se dedican a implementar? O cómo, en este caso, él, por ejemplo, nos pone que Mitchell es un hombre que tiene la idea de cómo tiene que ser ese avión, que luego hay un equipo de trabajo, como decía Manfredo, que lo hace. Pero si yo tengo que diseñar, un Eurofighter o un vehículo de como 8x8, hay esas librerías, esos ordenadores, son piezas disjuntas, piezas separadas que yo voy conectando, o hay un todo que coordine eso. Te voy a poner un ejemplo. No sé si me he explicado. Sí, o sea, sí. Esto es como un juego de construcción que yo voy poniéndolo, o hay un patrón que me dice, esto va aquí, esto va allí. Alguien tendrá que tener una visión integral de todo ese. Hay una arquitectura de sistema. Esa es la palabra. El ingeniero de sistemas. El ingeniero de sistemas. Igual que el ingeniero de software, es el arquitecto, el analista. O sea, que es como el arquitecto de los edificios, que dice las ventanas tienen que ir así, los cristales son de no sé cuánto, aquí va a ser domótica. Hay alguien que ve todo el conjunto. Ese le llamáis arquitecto de sistemas. El ingeniero de sistemas. O ingeniero de sistemas. Y eso, pues, lleva a una configuración, o a varias configuraciones, a un control de esa configuración, controles de calidad, etcétera, etcétera. Controles de calidad. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un vehículo el 8x8 y una de las amenazas que tiene son los misiles contra carro. ¿Cómo me protejo yo? Pues a alguien se le ocurrió, en un momento determinado, colocarle al vehículo, al carro de combate, una serie de elementos capaces de disparar una ráfaga, para lo cual tienen que primero detectar que la amenaza está llegando. Tienen que detectar que viene la amenaza. Y a una distancia determinada destruye el misil. ¿Por qué? Porque si tú lo que logras es poner más coraza, más armamento, al final le quitas velocidad. Le quitas velocidad y no estás impidiendo que llegue. Entonces el concepto es, voy a impedir que llegue el misil, voy a impedir. Los aviones lanzan bengalas para impedir que el misil, sí, el chaff, para impedir que el misil llegue hasta ellos. Es decir, hay que alejar la amenaza. Bueno, pues eso en el 8x8 seguramente se introducirá en algunos vehículos, no en todos. Pero algunos llevarán un sistema antimisil. O sea que es una configuración abierta. Ese arquitecto de sistemas tiene que contar con eso, claro. Tiene que saber cómo va a implementar eso, porque eso implica una librería, un ordenador, unas capacidades, unos cables, el cableado, todo eso al final te va cambiando la estructura del. Sí, absolutamente. Es el día a día. Es el día a día. Ese es el día a día vuestro, ¿no? Hay que pasar los cables por algún sitio. Sí. Eso no es fácil. Yo he escuchado a algunos que decían, sí, no sé qué vehículo era que habían hecho. Y dice, estupendo, pero había 6 ordenadores, un montón de cables, y no sabíamos por dónde íbamos a entrar, porque había que meter todo el cableado por un mismo sitio. Por ejemplo, el 8x8, una de las dificultades que tiene es la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica. Porque va a llevar tantos equipos electrónicos, tiene que disipar calor, tiene que mover ventiladores, tiene que cargar equipos. Entonces, uno de los problemas es cómo generamos suficiente electricidad para que el sistema funcione correctamente. ¿Cuándo tiene que estar hecho ese vehículo? Bueno, si se puede decir ese dato. ¿Cuándo tiene que estar hecho este vehículo? Para entregar. Bueno, el vehículo está en su fase última de desarrollo y serán entregados, por lo que sabemos de la prensa y por lo que sabemos, Bueno, la prensa y vosotros. Y nosotros, los vehículos se van a entregar antes de final de año o a final de año. Este año. Ah, pues nos gustaría. Ya se han hecho pruebas con los vehículos. Ver eso. El otro día el coronel jefe de programa, que es Adrián Benito, decía en prensa que las primeras unidades de zapadores se entregarán en el verano del año que viene, del 21, y el programa creo que tiene un horizonte hasta 2027, primera fase. Sí. Porque se supone que va a haber cierta continuidad después. Para ir cubriendo las obsolescencias de otros materiales. Sí, digamos que lo que hace las Fuerzas Armadas es que, como decíamos en otros programas, como el de la Legión Invencible, que siempre el ejército continúa, es ese garante que decía Manfredo, pero los materiales se van cambiando. Entonces, no se hace algo nuevo para crear, sino para sustituir, para mejorar las capacidades, ¿no? De ahí que los vehículos, no es que se quedan obsolescentes, porque la tecnología va tan deprisa que un vehículo de hace 30 años ya su aspecto hasta ha cambiado y sus funcionalidades, que eran muy buenas, se han quedado atrás. Entonces ahí está la innovación o el retorno que decían, ¿no?
El ejemplo más próximo es que en la guerra convencional de hace 30 años, para lo que nos preparábamos hace 30 años, nadie ponía una mina en un camino, como hacen los insurgentes en Afganistán o en Irak. Entonces ahora los vehículos se diseñan para proteger a las personas, a los soldados, a la componente humana, que es la importante, de esa amenaza. Entonces, conforme cambian las amenazas, y los malos siempre van un poquito por delante, además con efecto sorpresa, pues hay que ir adaptando los sistemas y los equipos y el equipamiento del soldado, etcétera, etcétera, a esas amenazas. A la seguridad que decíais, ¿no? Sí, lo más importante, la seguridad de... La seguridad del ser humano. Aquí lo que prima es el ser humano. Muy bien. Dentro de este contexto del inventor de este avión Spitfire que sirvió para, como saben, para la batalla de Inglaterra, que fue ese elemento, aunque como ha dicho Ángel, no es que fuesen mejores aviones los ingleses y fuesen peores los alemanes, es que había una lucha tecnológica de dos concepciones. Ya hablaremos de esa película Batalla de Inglaterra, de cómo, aunque un material sea muy bueno, si luego lo aplico de manera errónea, puede no tener el mismo resultado, ¿no? Como pasó cuando los alemanes decidieron bombardear, en vez de los centros de mando, bombardear las ciudades británicas. Eso permitió a la Fuerza Aérea, que ahí se ve perfectamente reflejada con esas escuadrillas de Spitfire, poder seguir estando en pie. Si hubiesen seguido los alemanes a lo mejor bombardeando los hangares, los centros de mando, las estaciones de radio, probablemente la Fuerza Aérea Británica no habría aguantado, pero como cambiaron de estrategia, pues pasó lo que pasó. Dentro de lo que es la historia de Mitchell como inventor, tampoco podemos olvidarnos del cine, porque es la que nos ha permitido ver una película del año 42 y ver que está de rabiosa actualidad, porque precisamente vemos como hoy en día han cambiado las generaciones de los aviones, pero las cosas son diferentes. Pero sigue habiendo gente que tiene que tener en su cabeza una idea y luego buscar el desarrollo de la misma, aunque sea con muchas personas. Esta película, que es del año 42, fue dirigida por el propio Leslie Howard y tiene un título muy peculiar. El título en inglés es The First of the Few, que sería el primero de los pocos. No sé si alguno de vosotros os ha picado un poco la curiosidad de por qué tiene este título la película, o si habéis, porque yo sé que ellos han estado mirando y decían, es que no encaja bien el título del gran Mitchell en España con el primero de los pocos. Yo bueno, creo que personas como Mitchell hay pocas. Claro. Hay pocas. Hay pocas. Y él se adelantó a su tiempo. Sí. Entonces está justificado el primero de los pocos. El primero de los pocos, ¿no? Tiene el título justo en inglés. En inglés, en inglés. Y luego al final, que nos pone esa frase que dijo Churchill en la Cámara de los Comunes, dijo, nunca en la historia de los conflictos humanos, tantos, referido a todo el pueblo británico, le deben tanto a tan pocos. A tan pocos. Para decir, le debemos todos nosotros mucho o tanto a estos pocos pilotos de los Spitfire. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando esa frase la dice en 1940, cuando ya salen de esa batalla, pues Leslie Howard, que ahora hablaremos de él, hace una película y la produce él, y la paga él, que se llama El primero de los pocos, para indicar que el primero de esos pocos aviones o de esos pocos escuadrones fue el que los inventó, que es este, como ha dicho Manfredo, R.J. Mitchell. Luego, el primero de los pocos, para indicar que esos pocos, su precursor fue este. No hay que olvidar que hay otra película muy buena al respecto, bueno, algunas películas, sobre Ian Turing y la máquina Enigma. Y la máquina Enigma, es otra también muy, muy, muy curiosa de cómo ese era otro de los pocos. Era otro de los pocos, dice, yo vengo aquí, además está muy bien esa película porque le hace una entrevista un oficial de la Armada y dice, ¿usted qué viene? Dice, yo vengo aquí a descifrar el Enigma. Dice, pero usted va a hacerlo, dice yo sí. ¿Y usted qué sabe hacer? Yo soy matemático y sé hacer crucigramas o algo así, le dice. Pero vamos, tiene mucha chulería esa película. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Casi se vuelve loco, pero lo descifraron. Pero le pasa lo mismo a Mitchell, es decir, tiene la idea, sabe que se puede llegar, sabe que se puede llegar y es audaz. Es audaz. Sí, porque además dice que quiere que despidan a todos. Dice, este los tienen que despedir porque a mí no me hacen falta. E inventa la informática de alguna manera, Ian Turing. Inventa la informática, sí. Esos rotores que se ven ahí en esa película, está fantástico. Está fantástico. Ian Turing, que se llama The Game o el código, no sé cómo se tradujo en España la película. El código, sí. El código, el código. Que realmente eran millones de combinaciones las que había, ¿no? Y lo rompe, o sea, lo consigue romper en lo que sería el algoritmo. Gracias a que en los submarinos terminaban siempre los mensajes con un Heil Hitler.
Por eso lo sacan. Por eso lo sacan, por esa parte última que coincidía. Y entonces supusieron que era Heil Hitler al final. Y empiezan y de ahí empiezan a tirar. La ingeniería porque inversa. El código se cambiaba a diario. A diario, o sea, increíble, increíble. Pues fíjese, Leslie Howard, que hace esta película que habla de estos códigos, tuvo una muerte, como hemos lo comentamos, en el año 43. Volvía en avión desde Lisboa hacia Inglaterra y el avión fue abatido por unidades alemanas que operaban desde el sur de Francia. En ese trayecto desde Lisboa a Inglaterra fueron abatidos muy cerca de España, concretamente en las costas de La Coruña. Hay una novela, que ahí ven, este libro documentado, El vuelo del Ibis, que precisamente lo que nos cuenta es cómo en esa localidad de Acedeira aparece o empiezan a sonar las campanas y tocan a tragedia, como dicen esos cruceiros galegos, y descubren que ha habido un avión que ha sido el que ha sido destruido por la fuerza aérea alemana. Ahí, entre esos pasajeros, iba Mitchell. ¿Por qué iba Mitchell, o en este caso Mitchell, que es Leslie Howard, el actor, ¿no? Para decir, ¿por qué iba ahí? Pues casualmente, si quieren ustedes investigar, había regresado de Madrid, había estado en Madrid, fue despedido en la estación de ferrocarril de Madrid en dirección a Lisboa por Jiménez Arnau, uno de los diplomáticos de entonces del movimiento del general Franco, y parece ser, ahí lo dejamos en el aire, parece ser que había habido contactos con el gobierno español para ver si España retiraba la división de española de voluntarios que combatía en Rusia. También parece ser que los aviones alemanes recibieron la orden de bombardear este avión en el que pensaban que iba Churchill, porque había un señor que era muy grueso, que era el doble de Churchill, que va ahí. En fin, hay una parte ahí de leyenda, pero lo que está claro es que el pasaporte de Leslie Howard, este actor, apareció entre los restos de este avión que se estrelló en las costas gallegas, que fue ametrallado por los alemanes. Hubo una protesta importante del gobierno británico, en el mundo hubo una ola crítica porque era un actor muy querido, simbolizaba la lucha británica, y también decir que con él en esta película actúa David Niven, que David Niven tiene en común contigo que fue oficial de artillería, como tú. O sea que él fue teniente de artillería. Ahí es perfecto. Perfecto. Y que se salió del ejército para dedicarse al mundo del cine, ¿no? Como ven, esta película tiene muchos matices. Le recomendamos estos libros de las memorias de David Niven y del vuelo del Ibis. Y pues no sé, yo me voy un poco a preguntaros, no como resumen, pero sí vuestras conclusiones o vuestra imagen, las imágenes que queráis destacar o la idea de que queráis decir de esta película. Yo creo que ya las he comentado, ¿no? Principalmente la reunión con esos empresarios. La fuerza y el convencimiento que demostró cuando dijo o hacéis esto, o este es mi proyecto y no hay otro y me voy. Eso hay que ser muy valiente para decirlo, porque se fue a la calle. No, y había mucho paro entonces, por lo que dicen había mucho paro. De entonces no conozco la realidad. A día de hoy hay que ser muy valiente, para tomar esa decisión, sí. ¿No? O estar muy bien posicionado en otras. Sí. ¿Vale? Destaco eso, destaco y vuelvo a repetir la parte de cómo se autogeneran esa mayor autoestima y esos mayores valores de decir, aquí estoy yo. Muy británico esa. Sí. Lo dicen a veces cuando dicen, hay nivel en el canal, dice, en vez de decir estamos aislados, dicen, el continente está aislado. Sí, o sea, siempre ven el mundo como diciendo, yo estoy por encima del mundo. Hay gente que dice, y dice gente, sí, ¿no? Que los británicos cuentan muy bien la historia, sobre todo escondiendo la nuestra, ¿no? Porque sí, lo que no hacemos muy bien los españoles es contar la nuestra. Ya lo hemos dicho aquí en otro programa, somos muy malos comerciales y nos vendemos muy mal. No somos malos comerciales porque está claro que se vende y se venden cosas afuera, ¿no? Pero no queremos contar nuestra historia. No, algo pasa ahí. Pasa ahí. No sé. Llega uno y nos cuenta una cosa y no la creemos. Sí. Y lo británico nosotros, ¿eh? Lo cuentan muy bien. Quizá pues ellos saben contar lo suyo e incluso al contrario, nosotros bajamos, ellos suben. Sí, nosotros vamos de modestos y ellos suben. Y la conclusión para ti es que los inventores siguen existiendo o totalmente. O sea, sigue habiendo la innovación. Yo creo que todo parte de una idea barra sueño o un sueño barra idea. Y tú tienes que tener un objetivo. Tu objetivo debe ser el que tú consideres, el que te guste, el que puedas, el que creas que puedas conseguir.
Y el ejemplo es hacer 5.000 respiradores en 2 meses. Por ejemplo, pueden ser lo que se te ocurra, que seas capaz de hacerlo y comercializarlo, venderlo y crear algo sobre eso. Y da igual lo que sea, ¿no? Porque si estás convencido. Si estás convencido y crees que puedes hacerlo y solo te dedicas a hacerlo, como este hombre, murió por murió el exceso de trabajo. Murió 2 años antes, murió en el año 37, Mitchell. No. Tuvo un tema de estómago, pero sí que está muy bien recogido, que él ya vio volar los Spitfire porque eso ya es. Se empezaron a fabricarlos. Es. Había una conciencia de defensa que ha dicho Manfredo, es decir, esto tiene que estar hecho, no podemos implementarlo al final, o sea, eso sí que hay que aprender de ellos, de que a lo mejor no tienen un ejército en pie de guerra, pero tenían la mentalidad de decir, tenemos que tener algo que sea distintivo para... Uh-huh. Llegar tarde no es llegar. Llegar tarde no es llegar, efectivamente. Sí. Pues muy buen análisis, Ángel. ¿Y tú, Manfredo, qué dirías de esta película o de secuencias? La película es un magnífico ejemplo para nuestra gente joven. ¿Para nuestra gente joven? ¿Y por qué? Pues porque la persona joven que tiene un sueño puede tomar ejemplo de que con voluntad y trabajo se puede alcanzar. Voluntad y trabajo. Un chico o una chica de 15 años... que le gusta escribir, que tiene imaginación, etcétera, uh-huh. etcétera, solo llegará a ser escritora o escritor si persevera, si lo intenta, si intenta escribir mejor, si se va creciendo como escritor, como va persiguiendo su sueño. Uh-huh. Si no trabaja, si no lee, pues es difícil que llegue a ser un buen escritor. Entonces es voluntad y trabajo, y sobre todo saber que los sueños hay que perseguirlos. Hay que perseguirlos, estoy de acuerdo. Sí, sí. No sé si Rafa Nadal, en su momento, tiene sus que puntos empezó a jugar al fútbol. Sí, empezó a jugar al fútbol. Empezó sí, a jugar al fútbol y además era diestro. Pensó que iba a ser número del mundo jugando, cogiendo una raqueta con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Pero su tío apoyó su sueño y al final Rafa Nadal es un ejemplo para la juventud. Pues yo creo que sí. Mitchell es un ejemplo parecido. Parecido. Bueno, ¿y qué secuencia destacarías tú? A mí me gusta muchísimo cuando llega el representante de Vickers y compra la empresa. Por él. Por él. Y él dice, ¿y si no se fabrica lo que yo quiero fabricar? Que es un poco en relación con lo que ha dicho Ángel. Es decir, yo no me voy a embarcar en un tren que no me lleva al sitio que quiero. Muy bien dicho. Pues yo me quedo, la verdad es que la película tiene muchos matices y tiene muchas cosas que se es pueden... Es muy gracioso el oficial italiano. Así, con la foto para el Duce. ¿Cómo ridiculizan a los italianos al Duce? Sí, bueno, es que son, se presta fascismo, mucho. Al fascismo, se presta mucho. Porque aunque pierden, han ganado. Han ganado, sí, sí, sí. Hay una anécdota, no sé qué película era, que se rodó en Italia, que cuando el productor americano le pasaron la factura de la botella de agua, dijo, pero ¿cómo puede? Los italianos habían hinchado la factura. Dijo, pero ¿cómo puede ser que se gaste más en agua mineral que en los rollos de cinta de grabar? O sea, era imposible, pero había hecho una factura descomunal. O sea, había bebido agua toda Italia. En esa ahí lo que busca el director es ridiculizar al fascismo. Al fascismo, sí. Bueno, a los dos regímenes. Exactamente. Y luego ensalzar... es que, claro, y lo mismo hace en Alemania, cuando uno se emborracha y empieza a decir tonterías y sobre el Tratado de Versalles. Sí, 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 sí. Yo eso, bueno, yo creo que los espectadores saben ver, quitar la parte casposa, vamos a decir, de la película y se quedan con la parte bonita, que es el que persigue un sueño, que han dicho aquí Ángel y Manfredo. A mí me gusta, obviamente, toda la película, porque se ve muy bien, además es una película que es muy, muy desconocida, pero está muy bien rodada. Es cuando él está con los gemelos, al principio de la película, con ese traje de rayas, años 20, que está viendo así, y dice, ¿a qué estás viendo? Y dice, estoy viendo a los pájaros, a las gaviotas, pues dice, estas llevan 2.000 años volando y ya saben volar. Y, o sea, se está fijando su sueño, ¿no? Que decías tú. A mí esa secuencia me gusta mucho. Dice, busco algo que haga algo parecido a un pájaro, ¿no? Y hasta que no lo encuentra, no para. Y luego también me gusta la secuencia de cuando dice, ¿y dónde vas a meter el combustible en el avión? Dice, en los flotadores, en las, ¿cómo se llaman estas? Los flotadores que lleva abajo. Dice, ahí mete. Dice, ¿cómo vas a subir el combustible? Bueno, pues ya está la ingeniería. Dice, o el arquitecto de sistemas, que dices tú. Pues tiene que coger un tubo, un cable que lo chupe. José Manuel, el tema de las gaviotas es lo mismo que ahora en nanorobótica. En nanorobótica. Estamos estudiando las hormigas, las arañas. Sí. Los insectos. Sí, los insectos. Para eso. Pues él decide en esos flotadores meter el combustible en el hidroavión. Luego está.
Y pues antes de despedir, decirles que si les ha gustado la película, esperamos que sus correos electrónicos a la dirección, como siempre, en minúsculas, todo seguido, con las botas puestas, @cadenalocal.tv, se lo repetimos, con las botas puestas, @cadenalocal.tv. Y la pregunta, pues hemos visto la película El Gran Mitchell, protagonizada por el actor Leslie Howard, que refleja la vida del inventor R.J. Mitchell del avión Spitfire, pero hay un momento en el que él diseña aviones que son para amerizar, ¿no? Sería en el mar, los hidroaviones. ¿Dónde decide poner el combustible en los hidroaviones Mitchell? Díganos, ¿dónde decide poner el combustible en los hidroaviones Mitchell? Nos lo contestan y entre todos los acertantes pues haremos un sorteo y recibirán ustedes el libro de Con las botas puestas. Y sin más, pues Ángel Escribano, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Te vamos a seguir los pasos, queremos conocer mucho de ese vehículo blindado, ¿no? Entiendo, de 8x8 y de todo lo que se genera esa génesis de la construcción. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, José. Y por innovar y por esos 5.000 o y pico respiradores que habrán salvado la vida a muchas personas. Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad, a ti. Y Manfredo Monforte, pues muchísimas gracias, Manfredo, mi general, por estar aquí, por ilustrarnos en lo que es esa ingeniería tan necesaria y en eso del I más de más, ¿sí? Un placer, José Manuel. Espero que vuelvas también a estar aquí, porque tenemos que seguir hablando de algún día de armamento y material. Y cuando de, quieras, y eso. Estoy a tu disposición. Y de ese vehículo también del 8x8. A tu disposición. Y sin más, pues les esperamos la semana que viene, como siempre, con armamento, material, con inventores, con pájaros de fuego, pero sobre todo con las botas puestas.